Cotorreando la espiritualidad, hablando en broma de cosas muy serias. Este es un boletín informativo. El contenido de este programa puede ser considerado ofensivo o poseer lenguaje inapropiado para algunas personas. Rescarendaya Radio, Radio con Conciencia, no comparte ninguna de las opiniones expresadas en él. Cosa que nos viene valiendo gorro. Si no nos quieres escuchar, este es el mejor momento de apagar la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Juan. Yo soy Carla, buenas noches. Y estuvimos a punto de no transmitir al aire, pero bueno, nos movimos a una sala remota en donde estábamos haciendo y transmitiendo desde el bello puerto de Veracruz. Estamos hoy en el programa número 800,333. ¿Cómo el 18, y medio, ¿no? Pues no sé la neta ya ni en qué número vamos. Pero bueno, estamos en este nuevo programa. Esperemos que hayan tenido estén teniendo una semana excelente. Y hoy tenemos muchas cositas por aquí. Hoy está padre el programa, tenemos radionovela. También viene el que estudia a los contactados, el señor Aquiles. Sí. Y esto es muy interesante porque ya vimos la profundidad de sus reflexiones y el estudio tan profundo que hay acerca de todas estas canciones de Cricri. Entonces hoy lo vamos a tener por aquí. Y también va a estar Van Pau, todo parece indicar, ya la luz se fue, no pudimos conectar. O sea, la presencia de esa entidad está pesada. Y vamos a iniciar. La semana pasada, Carla, ¿recuerdas que sí hubo revuelo acerca de lo del miedo? Sí, ¿de un qué poquito. Onda con eso? Y hoy vamos a abordar ese tema. La idea central sobre esto es que normalmente es algo que no nos agrada. Cuando sentimos miedo, lo primero que buscamos es distraerlo, tratar de salirnos de. Y lo único que ocasionamos al hacer esto es echarle más fuego a la hoguera y sentimos más miedo, o ese miedo se va transformando en otras cosas. Ahora, yo te tengo una pregunta, porque fíjate que escuché de alguien que en algún momento de su vida estaba por subirse a la Rueda de la Fortuna con su mamá, era chiquito, y la mamá y estaba contento, o sea, estaba feliz y de que se iba a contento, subir. Contento, sí, excitado, emocionado. Entonces, y la mamá se volteó y le dijo, no tengas miedo, cariño. Y dice que durante toda su vida confundió la emoción con el miedo. Sí, porque al final sí. Bueno, cuando sí tu estructura energética percibe que hay algo en el entorno que no está en armonía y todavía no tienes mucha conciencia, estás chiquito y todo eso, normalmente lo primero que escuchas de papá o mamá, que son la voz de autoridad, es lo que tú vas a traducir. Es que eso, no sientas miedo, o le empezamos a regar desde chavos de ahí viene el coco, y ya duérmete porque viene la bruja escaldufa y toda la onda, ¿no? Entonces, sí, nosotros influimos en esa situación. Por eso es que toda esta onda de las energías que tienen manifestaciones que se logran percibir ya a través de nuestros sentidos, no de una facultad extra, todas son traducidas sobre lo que Hollywood nos presenta, lo que hemos visto en las películas. Así es, pero entonces fíjate que sí es una buena algo que podemos analizar, que muchas veces no es miedo lo que sentimos. Sí, aquí es empezar a por eso es bien importante sentirlo, permitirte el sentirlo para que sepas realmente lo que significa, y muchas veces tienes todísima la razón, ni siquiera es miedo, es otra razón que uno
la llevó hacia allá. Y también te voy a decir otra cosa. En las situaciones donde deberías de sentir miedo, muchas veces lo que hace el cuerpo es se sobrepone y enfrenta las situaciones y ya después te viene el bajón. Sí, 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 pero ejemplo, ahí ya estamos entre la famosa de el enfrenta, que es el fight or flight, en que en inglés le llaman, claro. ¿No? Peleas o huyes. Pero cuando tú te pones a analizar esto, te das cuenta, ahora sí que eres más poderoso de lo que crees. Sí, 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 sí. Entonces, sí, sí. Que muchas veces lo que dejas es, te sometes al químico que está manejando tu cuerpo y le das tú un nombre que ni siquiera tiene. Exacto. Y como las situaciones a lo mejor manejan químicos parecidos, pudiera ser que tú confundas una cosa con otra. Sí. Entonces imagínate confundir la emoción con miedo, porque al final tienes emoción, pero crees que es miedo porque vas tal vez a algo desconocido, a ver algo desconocido. Sí, a nivel, ¿no? A nivel físico-químico, y bueno, para ir aclarando un poquito, acorde que dos, solo existen realmente dos emociones, miedo y amor. La que serían el blanco y el negro. Y la escala de grises son todos los sentimientos, porque el amor como el miedo es un conjunto de sentimientos, y así ahí viene es donde caemos en la trampa. Así es. Y que realmente es otro sentimiento, no necesariamente miedo. Por ahí también nos preguntaban si miedo o susto es lo mismo, y por eso hice esta aclaración. Porque susto es cuando ya te apareció el fantasma, ya está el león ahí, ya te ahí están quitando tu casa, ya está sucediendo, ya es un hecho, ya está sintiendo lo que sería. Ya está pasando. El miedo es cuando todavía no ha sucedido el evento. Previniendo sobre un evento en el futuro, y el amor también. El amor es un conjunto de sentimientos que te evocan hacia una situación, relación. O sea, está inmiscuido con muchas circunstancias. Porque además, tanto el miedo como el amor para cada persona tendría connotaciones muy distintas. Sí, exactamente, exactamente. O sea, yo te diría, sería el conjunto de todos los sentimientos. Y otra gente me diría, pues no, para mí... Pero bien pensado. Sí, o sea, para mí el miedo no tiene ira, y el miedo no tiene pereza, y el miedo, o sea, no sé. Sí, cada persona le da su... Sí, es bien interesante y es importante hablar de esto. Porque aquí en la predicción de Claudia para agosto me dio miedo. Entonces, está bien que te puede dar un infarto, no manches. Exactamente, Ingesu, pero bueno, ¿cómo es? Pero fue el arcángel Gabriel. Ándale. Ah, no, mi respeto. No, de aquí a agosto vamos. De aquí a agosto a puede suceder un chorro de cosas, ¿no? Así entonces, es. De aquí a agosto abracemos este miedo. Igual, y hay otra convergencia armónica y cambia. Ah, exactamente, porque las convergencias son las convergencias. Señoras y señores. Y sin más preámbulo, vamos a presentar el capítulo número 6 de la gustada novela, La Rueda de la Vida. Producciones Códigos del Ser presenta la única internet radionovela espiritual del mundo, con la voz de los primeros actores, Marisela Peláez Fuerte y Agapito Vélez Obando. Y su servidor Santiago Rico del Hoyo en la narración. Disfruten, pues, La Rueda de la Vida. Con lo que me dijo Eduardo Alberto y lo que busqué en internet, ¡ya la hice! Ya tengo material para controlar al grupo ahora que sé quién es ese tal Sananda. Pero estas cosas que estoy revisando como que no me laten.
pidan claridad y los ayudaremos a empoderarse y encontrar su camino. Al final se trata de que me hagan caso a mí. Si me pongo abusada, hasta de una lana me voy a hacer. ¿Cómo está la de la radio con conciencia? Se ha de estar hinchando de dinero, agarrando de pendeja a la gente, dice, desarrollando su inteligencia espiritual. Lo único que no sé bien es eso de empoderarse. Me suena como echarse de pedos. Mejor voy a buscar en el diccionario. ¡Uy! No. Menos. ¿Cómo que van a retomar su poder? Aquí se trata de que yo controle el evento. Voy a agarrar esta canalización y la voy a poner como yo necesito que quede. Antonieta Guadalupe siguió trazando su plan macabro para apoderarse del control de la hermandad de los elegidos. ¿Qué haces, Antonieta Guadalupe? Ya tienes rato aquí adentro en el estudio. Ya te estoy preocupada porque aquí ni a limpiar entras. Ay, Eduardo Alberto, tú siempre con tus cosas. ¿Qué necesitas, papá? Pues tengo horas hablándote y no me contestas. Pensé que ya habían vuelto por ti los extraterrestres. Y el último lugar donde esperaba encontrarte era aquí. Claro, te burlas porque tú no pasaste por lo que yo pasé. No tengo ninguna necesidad de oír tus reproches. Como a ti no te metieron la sonda por donde a mí me la metieron. Ve tú a saber la de implantes que he de traer encima. ¿Qué implante ni qué la chingada? Más bien te los han de haber ponchado porque eres planísima. Ni por delante ni por detrás. Síguele como vas, que hoy es miércoles y creo que no te va a tocar. Era broma, te la creíste, vieja, y no te enojes. Era para ver si ya había superado el trauma. Ya te dije que investigué y tenemos una red de protección anti-extraterrestres aquí en la casa. Y todo por ti, chiquitita. Mira, déjame de estar molestando que tengo mucho que hacer. Estoy estudiando este diplomado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Acutzingo y tú nada más me estás quitando el tiempo. ¿Para qué me querías, Eduardo Alberto? Estudiando. Ay, mi vida. ¿Has de estar estudiando a tus antecesores? Ah, ya sé. ¿Quieres recuperar tu lengua materna? Muy bien, mi vida. Mira, ya, hazme de cenar que tengo un chorro de hambre. Además, ya va a comenzar el programa de inteligencia espiritual y quiero mis tlacoyitos y mi pulque curado porque la noche es larga y necesito energía. A riesgo de ser vulgar, Eduardo Alberto, comer y coger es lo único que te importa. Ya voy. Óyeme, no es lo único que me importa. También me gusta el fútbol. Sí, ya sé, porque ahí sí aguantas. La cena transcurrió sin percance alguno. Y Antonieta Guadalupe cumplió con sus obligaciones conyugales. ¡Abacho pecho, chiquita! Este Eduardo Alberto de verdad es tarado. Ojalá sea tan fácil convencer a los de la hermandad como a este menso que con un camazo y una torta lo aplaca. Mira nomás cómo quedó. Antonieta Guadalupe se reúne con la hermandad para poner en práctica el plan maestro que determinará su futuro. Pero al llegar, se topa con alguien de manera inesperada. Impostora, no creas que los vas a convencer. Yo voy a recuperar mi lugar en la hermandad. Habla con la mano, porque yo voy a entrar y tú te vas a quedar aquí afuera. Mira, si quieres te doy una tarjetita de 100 pesos para que le marques a Ashtar y te venga a solucionar tu problemita. Lo siento.